Buenos días a todos. Voy a hablar sobre el marco regulador relativo a la exposición al radón desde el punto de vista de la protección radiológica. Algunas de las cosas que voy a comentar ya se han dicho previamente por los ponentes anteriores, pero bueno, creo que repetir no será malo para que se quede en la cabeza. En primer lugar, voy a comentar la situación reguladora, que es una situación de transición, como ya se ha dicho, porque se ha emitido una nueva directiva que afecta a esta exposición. Después comentaré las normas que aplican actualmente. Después pasaré a comentar la directiva y un requisito de esta directiva, que es el Plan Nacional sobre el Radón. En relación con la situación reguladora, como digo, es una situación transitoria. Actualmente, la normativa que aplica es el Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes, que a su vez transpone una directiva anterior del año 96. En este reglamento se da un tratamiento separado de la radiación natural de la radiación artificial. La nueva directiva también dice que establece normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes y ya modifica los requisitos de la directiva anterior relativos a la exposición al radón. Ya se ha dicho que está la transposición en curso con un grupo de trabajo que lidera el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Las normas que aplican actualmente es esta norma básica, que es el Reglamento sobre Protección Sanitaria, que se modificó en el año 2010 precisamente para hacer más eficaz el control de la exposición a la radiación natural. Este reglamento se ha desarrollado en otras normas secundarias, que es la instrucción del Consejo IE-73, que recoge criterios radiológicos para la protección frente a esta exposición, y tres guías de seguridad, cada una relativa a una a laboratorios y servicios de medida de radón en aire, otra de control de la exposición a fuentes naturales de radiación y la última de metodología para la evaluación de la exposición al radón en los lugares de trabajo. Comentaré las dos primeras normas obligatorias de obligado cumplimiento y la guía de seguridad 11.2. El Reglamento de Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes regula la exposición al radón y el resto de radiación natural en el título 7, que se denomina Fuentes Naturales de Radiación. Este título obliga a los titulares de las actividades laborales en las que existen fuentes naturales de radiación a declarar estas actividades y a realizar estudios para determinar si existe por esa actividad laboral un incremento significativo de la exposición que no se pueda considerar despreciable. No regula viviendas, solamente las actividades laborales. Entre estas actividades laborales, que las menciona de forma genérica, están la de la exposición a los descendientes del radón y dice que son lugares de trabajo como establecimientos termales, cuevas, minas, lugares de trabajo subterráneos o no subterráneos en áreas identificadas. Aquí es la primera vez que dice que se identifiquen las áreas, pero como veremos eso no se ha hecho hasta más tarde. La autoridad competente para este reglamento son los órganos competentes en materia de industria de las comunidades autónomas, que tienen que tener un registro para la inscripción de las declaraciones y luego se crea también un registro central en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que cuesta decirlo porque le acaban de cambiar el nombre y antes era el Ministerio de Industria. Bueno, el reglamento indica que la declaración de actividades y los estudios se deben realizar siguiendo las instrucciones y orientaciones del CSN. El proceso que pide el reglamento para estas actividades laborales está aquí, se refleja en este esquema. El titular de la actividad hace una declaración, realiza los estudios y los remite al órgano competente, que a su vez los remite al Consejo. El Consejo evalúa los resultados de los estudios y determina si se necesitan dispositivos de vigilancia, actuaciones correctoras y qué artículos del reglamento aplicables a radiaciones artificiales aplicarían en estos casos. El Consejo lo notifica a la autoridad competente, que es quien tiene la obligación de exigir la aplicación de las medidas. En la normativa de desarrollo, la instrucción IS-33 tiene un contenido bastante amplio, de valores de dosis efectiva a los trabajadores, cuya superación requeriría la adopción de medidas correctoras o dispositivos de vigilancia, concentraciones de radón en lugares de trabajo, cuya superación requeriría lo mismo, criterios sobre aplicación total o parcial
del reglamento para protección, para adoptar medidas de protección, contenido de la declaración de actividades, en qué casos hay que remitir los estudios al órgano competente y, por último, un listado de actividades laborales. Me referiré únicamente al tema del radón y al listado de actividades laborales. Las concentraciones de radón en lugares de trabajo, cuya superación requeriría la adopción de medidas correctoras o dispositivos de vigilancia y que sirven como umbral de referencia, ya las han dicho también antes aquí, parten de un valor de 600 becquerelios metro cúbico. Por debajo de este valor no es necesario establecer ningún control. Entre 600 y 1.000 se debe aplicar un nivel bajo de control y por encima de 1.000 un nivel alto. ¿Qué significa un nivel bajo de control? Significa que se hace una dosimetría de los trabajadores, pero no es necesario que sea una dosimetría individual. Puede ser estimada a través de la dosimetría de la vigilancia radiológica del ambiente de trabajo. Sí que el titular de la actividad debe informar a los trabajadores de los riesgos radiológicos existentes y las precauciones que se deben adoptar. Cuando el nivel debe ser alto, el nivel de control, entonces prácticamente aplican todos los criterios de protección del reglamento para los trabajadores expuestos a radiaciones artificiales, siempre teniendo en cuenta que la aplicación debe ser gradual, considerando el nivel de exposición, el número de trabajadores afectados y las alternativas de protección existentes. Hay cosas que a lo mejor no pueden aplicarse, por ejemplo, los requisitos para la radiación artificial, pues hay requisitos de señalización de zonas y otro tipo de requisitos que aquí no serían aplicables. En un balneario, por ejemplo, no podemos empezar a poner tréboles radiactivos porque haya unas concentraciones de radón elevadas. O sea, que todo hay que aplicarlo de forma gradual. Por último, de esta instrucción, los lugares de trabajo a los que se refiere, en los que hay exposición al radón, son lugares de trabajo subterráneos, como cuevas y galerías, minas distintas de las del uranio, establecimientos termales, instalaciones donde se almacenen y traten aguas de origen subterráneo, y lugares de trabajo subterráneos o no subterráneos en áreas identificadas por sus elevados valores de radón, otra vez con las áreas identificadas. Pasando a la última norma vigente, que es de carácter recomendatorio, está la guía 11.2, que es el control de la exposición a fuentes naturales de radiación. Esta guía, como aplica a todas las fuentes, no solo al radón, pues tiene una serie de aspectos, como el de exención, gestión de residuos y tal, que no voy a comentar, solo voy a comentar el radón en viviendas. Como he dicho, el radón en viviendas no está regulado, pero se hacía necesario tener un valor de referencia para el que quisiera medir en las viviendas. Y esta guía da estos valores de referencia. Da dos valores. Uno para viviendas y edificios de larga permanencia del público. Uno para edificios construidos, en los que las medidas de remedio son más complicadas de implantar. Y es de 300 becquerelios por metro cúbico. Si se puede, pues se recomienda que se baje hasta 100. Para edificios de nueva construcción, donde es más sencillo implantar medidas correctoras o ponerlas de origen, pues se recomienda un nivel de 100 becquerelios metro cúbico. Pasando a la directiva, a la nueva, se caracteriza porque aplica a todas las situaciones de exposición y a todas las fuentes. No hace distinción entre radiación artificial y natural. Y regula el radón tanto en viviendas como en lugares de trabajo en general, en recintos cerrados. Y una cosa importante es que requiere el establecimiento de un plan nacional para la protección a largo plazo de los riesgos al radón. Radón en viviendas. Establece ya un nivel de referencia de 300 becquerelios metro cúbico para viviendas y recintos cerrados, como digo, y requiere ya identificar las viviendas con concentraciones de radón que superen el nivel de referencia. Facilitar también la adopción de medidas para reducir las concentraciones y requiere dar información a nivel nacional y local sobre los riesgos para la salud de la exposición al radón, de la importancia de realizar mediciones y de los medios técnicos que existen para reducir las concentraciones. En lo que se refiere a lugares de trabajo, se baja el nivel de referencia de 600 que teníamos a 300 becquerelios metro cúbico. Se equipara al de viviendas y obliga a realizar medidas en todos los lugares de trabajo en las áreas identificadas por sus elevados valores de radón y en lugares de trabajo específicos identificados en el Plan Nacional.
en aquellos sitios que se superen los niveles de referencia, pues hay que notificarlo a la autoridad competente y además se deben adoptar las medidas de protección. Primero intentar reducir los niveles y luego, si no, adoptar las medidas de protección convenientes. La transposición realmente va a regular, digamos. Si tiene que estar para 2018, pues no sé, es posible, ¿no, Luis? Pero no lo veo yo muy claro. Es que no es fácil transponer esta directiva porque no presenta una estructura coherente y sistemática que se pueda transponer de forma fácil en una sola norma. Se va a intentar mantener las normas que ya existen, agrupar las que se pueda para no tener muchas que traten temas de radiaciones ionizantes, pero bueno, me parece que eso va a ser pocas las que se puedan agrupar. Se ha iniciado el trabajo de transposición con este reglamento de protección sanitaria y ya vamos, no sé, igual llevamos 20 borradores y todavía queda bastante. La idea de transponer la protección al radón es hacerlo en tres normas diferentes. Antes estaba en una, pues ahora en tres. Una parte en el reglamento de protección sanitaria, dándole un tratamiento integrado a la exposición a radiación natural con el de la exposición a la radiación artificial, que es lo que dice la directiva, y un tratamiento específico para el radón. Después, en otro reglamento que regula las autorizaciones de instalaciones nucleares y radiactivas, que es el reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas, se prevé que vayan requisitos administrativos de declaración y estudio de las actividades laborales con radiación natural y el listado de estas actividades laborales. Y, por último, el código técnico de la edificación, pues se prevé que vaya el radón en la edificación de viviendas, edificios públicos y lugares de trabajo. Para terminar, comento brevemente el Plan Nacional sobre el Radón, porque después hay una ponencia que va a tratar esto. Y el Plan Nacional que pide la directiva no es un documento normativo, sino que es un documento de un compromiso de los Estados miembros de que van a realizar unas actuaciones para la protección a largo plazo de los riesgos derivados de las exposiciones al radón, en viviendas, en edificios de acceso público y en lugares de trabajo y de cualquier origen, suelo, materiales de construcción y agua. El anexo 18 de la directiva recoge el contenido que debe tener este plan, que no voy a comentar por lo que he dicho. Lo que sí voy a comentar es lo que ha hecho el Consejo, está terminando, y que hay un grupo de trabajo para elaborar este plan que lo lidera el Ministerio de Sanidad. El Consejo ha terminado el mapa de radón, que es lo que estaban pidiendo por todos los sitios, que se identificaran las zonas con elevados niveles de radón. Este mapa se ha hecho inicialmente cruzando datos de medidas reales, de mapas litoestratográficos y de mapa de radiación gamma, sí. Y el mapa es este que está aquí. De ese mapa de radón se ha pasado al mapa de las poblaciones afectadas, que es realmente el que estoy presentando aquí. Se ve que hay tres grupos de colores, uno que es poblaciones que no están afectadas, otros con poblaciones afectadas por debajo del 75% y otros más del 75% de la población afectada. Y bueno, con esto termino la presentación. Muchas gracias por su atención.